Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Un refrán popular de Nicaragua dice que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y esta frase estaría aplicándose al comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés. Acuña, quien desde los años 90 servía a Daniel Ortega como parte de su equipo de seguridad, terminará en la cárcel por desobediente e insubordinado. El jefe policial que ha sido leal al caudillo sandinista, inclusive en los 16 años que era oposición, ha caído en desgracia y en una de las peores. Acuña, con el retorno de Ortega al poder en el 2007, fue ascendido a jefe de la escolta presidencial. Su rostro se volvió familiar por ser la sombra del líder del FSLN en los actos públicos. Siempre estaba protegiendo a Ortega. Pero esos 25 años de fidelidad no le valieron para nada y desde el 24 de julio lo decapitaron. Ya no sería el jefe de la escolta, pero no solo eso. Este 7 de agosto, la policía informó que Acuña fue destituido de manera deshonrosa y será juzgado por insubordinación y otros graves cargos. Desobedeció flagrantemente órdenes superiores, agrega la nota de prensa, señalando que Acuña será llevado ante un tribunal por incumplimiento de deberes, por poner en riesgo la seguridad ciudadana y por no respetar la jerarquía única. Los enemigos que nos han invadido, que nos han ocupado con la complicidad de los vendepatrias de siempre. Porque no solo ayer, todavía hay sus cuatro vendepatrias afuera o adentro. Se desconoce en qué consistió tal rebeldía de Acuña. Lo que filtró Confidencial antes de que se oficializara la destitución fue que el ex jefe policial discutió con Rosario Murillo, quien ordenó inmediatamente que quedara fuera de las filas de la institución. Menos de 24 horas después de la filtración del medio de comunicación, la policía lo confirmó en el comunicado. Acuña será enjuiciado y podría pasar en prisión por lo menos durante 2 años. Ortega no ha metido las manos por el hombre que le sabe secretos y crímenes, pero que además se jugó la vida por él. El escrito de la policía no aclara si Acuña está efectivamente preso o si continúa en el hospital, como se dijo inicialmente. En la cadena de mando, el ex jefe de la seguridad del caudillo solo tenía en un escalafón superior al jefe de la policía, al primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial. Otra de las especulaciones que se maneja sobre el caso es que Acuña habría expresado sus deseos de retirarse del cargo, lo que habría enfurecido a Murillo. La familia en el poder se maneja como una mafia. Ellos deciden cuándo se entra y cuándo se sale. El que quiera otro camino será castigado y declarado traidor. Los traidores son plagas, que ahí están, son comejenes que se reproducen, hongos, bacterias que se reproducen. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Juicio, cárcel y baja deshonrosa para el ex jefe de la escolta de Daniel Ortega por insubordinado y desobediente. Marlin Balmaceda consultó con opositores, exmilitares y activistas políticos que analizan el destino de Marcos Alberto Acuña y la grave falta hacia su jerarquía que lo llevó a caer en desgracia. La desgracia tocó la puerta del ex jefe policial Marcos Alberto Acuña Avilés. Después de 25 años protegiendo incondicionalmente a Daniel Ortega, la dictadura decidió pasarle factura, darle baja deshonrosa y además será encarcelado y juzgado por el delito de desobediencia e insubordinación. Desgraciadamente,
repito, reitero, los traidores son plagas, que ahí están, son comegenes que se reproducen, hongos, bacterias que se reproducen. La decisión la habría tomado Rosario Murillo, con quien Acuña tenía serias fricciones desde meses atrás. La vicedictadora no desaprovechó su oportunidad y ordenó quitárselo de en medio. Ortega no metió las manos por su jefe de seguridad. Se conoció que a la destitución le antecedió una acalorada discusión con Murillo. Acuña, de la refriega estresante, se le subió la presión y terminó en el hospital. Aparentemente, una vez estabilizado, la policía sacó su comunicado en el que anuncia la baja deshonrosa y su próximo enjuiciamiento por desobedecer a su jerarquía. Hay distintas maneras de pasar a la historia. Una manera mediocre, mezquina, lastimosa. Rosario Murillo estaría viendo peligros y fantasmas en todo su círculo de poder. Su paranoia es de tal nivel que no perdona ni a los protegidos y leales a Ortega, refiere el abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mairena. Pero en el caso de Marcos Acuña, lo que está claro aquí es que la purga está llegando a los círculos más íntimos de la dictadura. Y allí es inocultable la mano de Rosario Murillo. Creo que esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con la paranoia que está viviendo la dictadura, desconfiando de todo mundo, viendo sospechoso o calificando de insubordinación cualquier actitud que no les guste, particularmente a la Murillo. Pero por el otro lado, lo que refleja es que hay una barrida que más o menos conocemos dentro del círculo íntimo. En este caso, Marcos Acuña, jefe de escolta de Ortega durante más de 20 años, hombre de confianza, pues quiere decir que ahí no hay ya personas que estén eximidas de cualquier exabrupto de la Murillo. Quienes conocen a Murillo la califican como una persona temperamental. Casi nunca está de buen humor y su poder lo impone por encima de quien sea, y lo hace a través del miedo, por la fuerza, y quien no se someta a su autoridad tendrá que atenerse a las consecuencias, analiza el exdiputado liberal y directivo de Monteverde, Eliseo Núñez Morales. Ortega, con este tipo de destituciones, sigue queriendo mandar un mensaje de miedo, de que nadie está a salvo adentro del sistema, ni porque sea muy cercano a él, ni porque sea su hermano, ni porque tenga algún tipo de función. Todos pueden ser en algún momento afectados si se salen fuera del mandato que él les ha dado. Además de esto, está el tema de la desobediencia o insubordinación que alega la policía. Esto definitivamente tiene que ver con el encontronazo que tuvo con Rosario, y nos deja claro también de que aquí hay un componente que no es precisamente político, sino que es un componente totalmente ligado a los estados de ánimo de Rosario. Vos te peleas con ella independientemente de que tenga o no tenga peso, de que tenga o no tenga utilidad, la persona pasa a desgracia. No pueden contradecirla, no pueden decirle nada. Los traidores son los mismos. El mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, valora que con la acusación pública contra Acuña, que parecía intocable, Murillo desea enviar una amenaza general a policías y militares. En ese círculo, nadie está a salvo. Es la forma de hacer ver a la policía el poder que ella tiene, lo primero. Lo segundo, plantear que no hay más poder que el de ella, que no importa si estaban vinculados a Daniel o a quien sea.
es una modalidad de ejercicio del poder basada en la venganza y en advertirle al resto de las instituciones militares y policiales quién es la que manda en Nicaragua, y que no importa si está muy cercano a Daniel Ortega, no importa, ella es la que tiene el poder. La insubordinación que le atribuyen a Acuña está sustentada en la Ley 872 o Ley de la Policía Nacional, que Ortega mandó a reformar en julio de 2023. Casualmente, en esa modificación, la dictadura dejó sellado el delito de desobediencia y estableció la pena de entre 6 meses y 2 años de cárcel para los oficiales que no se sometan al mando de sus superiores. Este es el caso de Acuña, que definitivamente es de las fichas de Ortega. No es una buena persona Acuña, eso hay que dejarlo bien claro, pero aún en medio de la maltrecha institucionalidad, no es porque mañana discutís con alguien que debería de salir con baja deshonrosa. A lo sumo lo que tuvo que haber salido es del escolta y del círculo inmediato, porque obviamente pues no se estaba llevando bien con quien él estaba designado a cuidar. Cuando dicen desobediencia e insubordinación, eso es es sobrancero la justificación. Es como cuando dicen traidor a la patria, terrorista, etcétera, etcétera. Es decir, es una interpretación de la obediencia ciega a ella. Y si no lo haces, desobedeces y te insubordinas. Es decir, no hay mayor interpretación en esto que obediencia ciega. Se sabe que el comisionado Marcos Acuña, correctamente creo yo, sobre todo era el jefe de escolta de Daniel Ortega, ¿verdad? De Daniel Ortega, y que en consecuencia era más pendiente, por decirlo de alguna manera, más leal a todo lo que tenía que ver con la seguridad de Ortega. No es el jefe de escolta de Murillo, es el jefe de escolta de Daniel Ortega, ¿verdad? Ahora, no, más bien, veo yo allí la venganza, la hazaña de Murillo humillando al comisionado Marcos Acuña. La baja deshonrosa quiere decir que pierde todos los derechos de un policía, pero además lo van a enjuiciar. Y eso tiene que ver con que probablemente tenga que enfrentar años de cárcel. Lo que Acuña nunca imaginó es que fuera él uno de los encarcelados por atreverse a discutirle órdenes a Murillo, sin importar la fidelidad perruna que ha mostrado desde siempre a Ortega. Al regresar, Acuña encerrado, la garantía de que jamás revele los secretos que sabe. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Honores al presidente de la República.
El excomisionado general Marcos Alberto Acuña, con más de 2 décadas a la diestra de Daniel Ortega, tendrá conocimiento de muchos secretos o acciones ejecutadas por la dictadura nicaragüense. Al enjuiciarlo y encarcelarlo, lo denigran y garantizan su silencio. Esta acusación tiene que ver más con mantenerlo callado por todo lo que él había visto durante 25 años que por una acusación simple o querer encarcelarlo. Entonces aquí vamos a ver qué sucede en los siguientes días, pero definitivamente esto tiene que ver con eso que Ortega y Rosario quieren infundir adentro del Estado, que es que cualquiera de ellos, y adentro del partido, porque hablar del Estado es igual a hablar del partido de Nicaragua, que cualquiera está en riesgo si los contradice. No sé si lo van a enjuiciar, le van a meter muchos años. Acordate que ahí va a interponer pues Daniel para que no sea muy, muy fuerte la condena, porque al final de cuentas este es el que le conocía todos los secretos. Y no sé qué pierde, bueno, cuando hay baja deshonrosa, los derechos que perdés son totales, es decir, no hay, perdés tu, ¿cómo se llama?, la jubilación, todos los años que estuviste pagando al instituto pues, que tienen ellos para que cuando te retires te entreguen tu pensión, eso lo perdés, pierde su grado policial, es decir, pasa al ostracismo. ¡A paso ordinario! ¡De frente! ¡Mar! La saña contra Acuña podría desatar preocupaciones en las jefaturas de la policía y del ejército, porque es la evidencia más palpable de que ya nadie está seguro. Por ahora, lo único previsible es que Rosario Murillo no se detendrá hasta lograr someter a los altos mandos a sus caprichos, hasta garantizarse la transición del poder. Es importante que la cúpula de la policía, además de los oficiales intermedios y por supuesto el policía de línea, es importante que la cúpula del ejército y sobre todo los oficiales de graduación media pongan atención a estos hechos, ¿verdad? Porque están sometidos a cualquier arrebato de la Ortega Murillo. Nadie está seguro en el orteguismo, nadie. Incluyendo quien ha cuidado de la vida de Daniel Ortega durante más de 20 años. Pues, yo concluiría diciendo que los arrebatos, la represión, la purga, ya está en el Carmen. Y esto refleja de otra parte, con esto finalizo, las erosiones internas que está teniendo el orteguismo. Tras esa estrepitosa caída, a Acuña le espera un futuro oscuro. La condena de Murillo no solo le traerá cárcel y deshonra, también incluye el despojo de su jubilación y de los grados policiales. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.